¡Hello, viajeros! Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Londres. Sí, aquí estamos en la calle en Londres y como que ya nos dio hambre. José, mucha. Sí, ¿te acuerdas de un chef que se hizo muy famoso porque le hacía así a la sal? Ah, sí, pero eso está carísimo de París. De Londres. De Londres. South Bay, el restaurante South Bay. Pues fíjate que me encontré buscando en internet. Me encontré que tienen una promoción que es de 12 a 5. Sí, hay que probar y hay que aprovechar esta gran promoción. Así es que, ¡vámonos! ¡Acompáñenos! A la comedera. ¡Venga! Que es de 12 a 5, donde hay un menú de tres tiempos que te cuesta 39 libras. Perfecto, pues. Así que, pues creo que no está tan carísimo como pensamos. Digo, no vamos a comer el filete en oro. Ah, no. Nos van a dar otra cosa. A lo mejor más modosita. Pero pues podemos presumir que fuimos al restaurante de Salve. Así okay, que, ¿cómo pues, ves si lo buscamos? Está por aquí cerquita. Ya lo encontramos. Sí, allá está, mira, es ese. Nurset se llama. Mira. Es lunch menu. Y te dan uno de cada uno. Oigan, pues, ¿qué creen que está la promo? Sí, ya llegamos, vamos a ver qué tal está la comida aquí. Mira, ahí está el comercial. Qué chido, ya podemos presumir que venimos a comer aquí. Sí, a ver si nos avientan la sal en la cara o en la tarjeta o a ver no, dónde. No, miren, aquí está la sal ya. Ahorita yo la aviento, no se preocupen, ahorita yo la aviento, no hay bronca. Bueno, ya les va. Quieren el agua, mira, está embotellada, Muy nice el agua, yo no sé cuánto va a salir esa agua, pero es bien. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué te pediste de entrada? Creo que es sushi con algo. Yo pedí una ensalada, César. Que son tres cosas. Es ensalada, plato fuerte y postre. Del plato fuerte pedimos un filete de lomo con puré de papa. Sí. ¿Y de postre? Creo que son como pastelitos los míos. Y yo pedí uno que es nieve turca, algo así de vainilla. Ahorita les presentamos los platos para que ustedes los juzguen, a ver qué tal está junto con lo del precio. Sí. Ahí está, a ver, le voy a probar del mío para que vea y a ver si ella le encuentra algo de sabor a ese. A ver, dale. ¿Sabe que sabe raro? O sea, sabe bueno, pero sabe raro. O sí sabe como que entre queso, carne, sí. Como que batallas para agarrar el sabor. Sí. Sí, la neta está más rica mi ensalada. Yo voy a probar de tu ensalada. Sí, prueba de mi ensalada. Vamos a ver la pastura. Es una ensalada César. Que ese sí no hay pierde el sabor. De este sí que está. Está raro agarrar el sabor, ¿eh? Sí, no sabe mal, está rico, no sabe mal, está bueno, exacto. Pero sí está, es un sabor diferente que nosotros no habíamos probado. Ahí llegó la comida, ahí llegó la papa fuerte. Déjame la agua. Ah, sí. Ándale. Ahí está, y sí le cayó, ¿eh? Sí le cayó. Cayó. No, mira, está la. Yo nací para esto. Qué probable. Vamos a probar primero. Ahí va. Va. Está bien rica. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Ya desquitó? Sí, la verdad está como jugosita. Está jugosita, pero está bien cocida. Y el puré es puré de papa, ¿no? Creo. Sí. El puré sí está normal. Sí sabe a cualquier puré de allá en México. Mira, de entrada huele rico. Sí, la carne se ve chida. Déjale cortar de acá. ¿Quién le faltó la sal? Va la sal. Venga. Mírala. Híjole. Muy bien. Está muy buena. Muy rica. ¿Está suavecita? Está suavecita. Se siente muy bien cocida. La sazón está rica, fíjate. El puré está normal. Al puré como que sigue echando sal. Ok, entonces sí, pasa. Sí, okay, sí, cuando menos andamos desquitando lo que pagamos. Y eso que nosotros pagamos poquito, porque hemos visto en TikTok que hay cuentas de 50 mil libras y dólares. Y así.
ensalada comida. Oye, sí. Bueno, pero ahí estamos echándole y ya está bien salado todo. Aquí. Por andarle haciendo esas de ya está bien salada la comida. Oigan, pues ya nos llegó el postre. Miren, yo pedí nieve, ahí está. Yo pedí como tipo pastelitos, pero se me hace que nomás me dieron dos chiquitos. Así es la comida aquí. Así son, mira. Bueno, llegó la hora del postre. Vamos a probar el postre. Miren, ahí va. Y esto es un helado turco de crema con vainilla y no sé qué más. Sale la probada. Está muy cremoso, está rico, no está muy dulce. Pero sí, sabe más a crema que a vainilla. Acá ahora échale a este. Ahora este. Este, venga. Pues ya le andaba probando, ya le probaba. A ver, échale. ¿A qué sabe? Está bien bueno desde aquí. Es un panecito de hojaldre. Pero tiene miel. Está muy bueno, lo muerdes y está así como jugosito. Así la miel. Bien rico. Entre este y este se me hace que va ganando este. ¿Cuál va ganando? El pastelito. Ah, ok. Mucho. Bueno, ahora me toca a mí, venga. ¿Quiero belegüe? Creo que es el belegüe. Es que ahí en Torreón hay un postre que es así. Bueno, es como tipo belegüe. Sí. Vamos a ver qué tal está. Está bien rico, está que muy sí? dulce. Sí, es hojaldre. No sé si es nuez lo que trae, pero está riquísimo. Está muy dulce. Más que está bien chiquito, pero está muy dulce. Ok, vamos a probar el helado. A ver, vamos a darle. Espérense, porque no me supo nada. Espérense por lo del dulce. Ajá, del otro, sí. Del otro. Este sabe normalón. Este sí le ponemos un 7. Y a este le ponemos un 10. Ese ganó. Bien, felicidades por este postre. Está riquísimo. Miren, estoy con el helado que no me lo quiero acabar. De poquito en poquito para que no se me acabe y me dure más. Miren, hay una libra. Pues qué creen. Ya comimos. Y les vamos a decir el menú. Que fue tres tiempos. Está de 12 a 5 y lo que pedimos fue de entrada. Yo pedí la ensalada César de plato fuerte, chipotle stick con papa. Mucho potato. Carnita y papa. Sí, carnita con potato. Y el de postre fue el Sema Traditional Turkish Ice Cream. Los míos fueron. Los tuyos, déjate ver lo que se comió. ¿Fue lo del sushi? Sí, se llama Nurret Special Sushi. Comida también fue el de Stripton Stick. Carnita y puré de papa. Harto potero. Ajá. Y de postre, sí, se llama baklava. Y acá está la cuenta. Aquí está la cuenta, la desgraciada cuenta. Lo bueno es que no fueron los miles de dólares que gastó todo el mundo. Aquí solamente fueron 92. Ah, y la botella de agua nos salió en 100. Y nos cargaron el 10% del servicio, pero solamente el 10% lo calculan sobre el costo de la comida. O sea, fueron 80 horas de propina. No nos fue tan mal, la verdad, porque este restaurante es carísimo, carísimo de Londres. Sí, eso sí. Porque es muy famoso y por dado los precios, yo creo que está accesible, porque barato no está. Pero sí está accesible, sí pueden venir presumir. Miren nomás, qué bonito. Aquí estamos al restaurante Sunday. Así es, se ve carne por todas partes. Carne por todos lados. Está bien padre el restaurante. Uh-huh. Y se come rico. Mucha sal. Mucha sal. Nos quedó la comida salada, tanta sal que le echamos. Pero miren, y ahí están todos los cocineros. De buena onda. Son
bien chidos aquí. Con lo que te cobran. Sí, pues hasta yo sería chidote. Okay. Ok. No, pues ya, ya nos vamos, ya comimos. Y ahorita, ahí a la salida decimos que show. Dale, bye. Bye. Ya comimos, ya pagamos, ya nos vamos. Muy recomendable vivir esta experiencia para todos aquellos que puedan hacerlo, háganla. Sí, la verdad es que normalmente ese restaurante es muy caro, pero ahorita pues con esta promoción está un poquito más accesible. Ya cuando menos puedes presumir de que ya viniste al restaurante de Salt Bay. Así es, y bueno, ¿qué tiene que hacer para seguir viendo más videos como este? Pues hay que suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y recuerden que también estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Háganle así, miren, así. Así. Okay. Y le dan like. Nos vemos en el siguiente video en unos días. ¡Vámonos! ¡Vámonos!